Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Hoy vamos a contarles la historia de Apache, la fábrica de las parejas que cumplió 60 años. Además, con nuestras cámaras estuvimos en Carcaraniá con la jornada ganadera desarrollada en Conecar. En Buenos Aires, con el cierre de año de la empresa Monsanto. Conocemos cómo están los cultivos en la región. Visitamos al ingeniero Claudio Del Vecchio en Armstrong. Y también palpitamos lo que se viene para las muestras a campo del año que viene. Expo Agro en San Nicolás. Quédese con nosotros, los auspicios y el Solo Campo de hoy. Bienvenido al grupo de los que no posponen. Bienvenido al grupo de los que no atan las cosas con alambre. Bienvenido al grupo de los que abren caminos. Bienvenido al grupo de los que siembran optimismo. Bienvenido, Sojeador, al grupo 4 Medio. Hace brotar al mejor productor que hay en vos y sojeala con la nueva variedad NS4309. Quiero comprar una air drill. ¿Pero por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. ¡Me convenció! Bertini, líder en siembra directa. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Con las cámaras de Solo Campo estamos en Las Parejas, provincia de Santa Fe, porque aquí una de las madres de todas las fábricas está cumpliendo años. Carlos Castellani es el presidente de Apache y está a punto de festejar su cumple 60, la empresa. Bueno, Indio, contento, ¿no? Y la verdad que sí, 60 años realmente acá en este rubro, en la Argentina, significa una trayectoria, una marca. Estamos contentos porque nuestra marca es conocida. Quiere decir que en los 60 años, todos los años al campo de Argentina y en algunos otros campos de otras partes del mundo han ido implementos que nosotros hicimos. Muy diferentes. Arrancamos con arados, con rastras, cultivadores, y década tras década se fue cambiando, digamos, la construcción, el tipo de implementos para hacer, hasta que vino la siembra directa también, donde la sembradora realmente entró a ser la principal herramienta que tiene en la siembra directa el hombre de campo, porque pone la semilla, tapa el suelo, pone el fertilizante, pesa más de 10.000 kilos. Y nosotros... Nuestras máquinas están andando acá en Santa Fe, en Buenos Aires, pero también en Entre Ríos, que la tierra es distinta, en el norte, en países como Sudáfrica, como Bolivia, como Uruguay. Y cuando nos encontramos con los productores, que nos hicimos amigos, porque la gente también es fierrera como en los autos, ¿no? También es marquista. Entonces, así como en la competencia, también algunos hinchas de Apache, tenemos muchos hinchas nosotros. Y bueno, eso está muy lindo, pero sobre todo festejar con todo lo que yo digo que es la familia Apache, proveedores, empleados primero, empleadas de Apache, todas sus familias, proveedores, concesionarios a lo largo y a lo ancho del país, y con toda la gente que va a estar el viernes primero, digamos, nuestro aniversario, nuestra fiesta, yo creo que va a ser un recordatorio importante para el futuro, ¿no? ¿Cómo nació la fábrica, Carlos? Y nació en el año 1957 un grupo de pioneros de acá,
fabricaron en primer término un bombeador, pero enseguida realmente, como la zona, la región era muy agrícola y el implemento se impuso, bueno, con una sembradora pequeña y un arado comenzó Apache a fabricar en un galpón que no era de Apache. Mi padre compró también algunas acciones allí, también integró ese equipo de fundadores. Nosotros tres hermanos fuimos integrando también. Yo primero tuve Azteca para seguir la línea de los indios, después anteriormente una fundición Somet, después ayudamos a que desde ese lugar las acciones fueran hacia Apache y ahí tomamos más participación. Me tocó quedarme allá por el año 90 solo acá en Apache, en épocas difíciles también. Pasamos malas y buenas, ¿no? Y realmente muchas veces sin saber cómo se podía seguir, pero tenemos una virtud en el sentido de que siempre apostamos a tener un buen producto para que el hombre de campo supiera que Apache era una buena máquina. Hay rastras que fueron insuperables, nos lo dice la gente, sembradoras que hoy mismo realmente marcan una diferencia con la forma de sembrar, con la fortaleza que tienen. Y sabiendo que eso, que poniendo, digamos, el Departamento de Desarrollo y Prototipo, que lo tuvimos desde el primer momento, que a veces es un costo importante, pero también yendo a las Expo, a la FAR Progress Show desde el principio, nosotros y tomando ideas y con el ingenio de nuestra gente dibujante, de desarrollo y prototipo, con el aporte de los productores amigos que saben mucho también de máquinas agrícolas, fuimos realmente haciendo cada máquina y bueno, esos fueron los comienzos, pero hoy por hoy estamos, digamos, tranquilos en el sentido de que nuestra máquina, bueno, un poco más, un poco menos, según los años que tengamos en la Argentina, es buscada. Carlos, ¿puede ser que la llegada de la siembra directa produjo un cambio en la mentalidad del fabricante argentino o bien en el crecimiento de las fábricas de sembradora como la tuya? Y la siembra directa cambió. Nosotros, mucha gente que hacía arados tuvo que reemplazarlo, las rastras también, ahora parece que vuelven un poco porque se hacen malezas resistentes también a los herbicidas. Pero ¿qué pasó? La sembradora pasó a ser la principal herramienta de un productor agropecuario, porque habiendo malezas o rastrojo de la siembra anterior en el campo, no hacía falta hacer una quinta como antes se hacía para que pueda pasar una sembradora que pesaba 600, 700 kilos. Ahora abre el surco, pone la semilla, la tapa, pone el fertilizante. Y la siembra directa, que es la conservación del suelo y de la humedad, hace que realmente en poco tiempo también haya que hacer grandes extensiones. A pesar de los problemas hídricos que hubo, hoy por hoy que estamos en la cosecha de trigo en este año 2017, los rendimientos en muchos lugares donde se ha hecho rotación, donde el productor y los ingenieros agrónomos, que realmente han hecho mucho porque la Argentina sea exitosa en el campo. Por algo producimos alimentos para más de 400 millones de personas. Ellos están marcando un camino importante también para que el campo y nosotros, que somos los que le proveemos de máquinas, bueno, tengamos esa distinción de que en eso Argentina va primero en eso. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en Solo Campo y en instantes regresamos con más. Equipo de soldadura y corte Tauro, fabricados por UNIR, Sociedad Anónima. Rectificadores, corte plasma, equipos MagMig, transformadores, arcos sumergidos. UNIR, Sociedad Anónima. Ovidio Lagos, 4185, Rosario. Hoy la concesionaria Case de mayor venta en el país está en Totoras. Alfredo Criolani e Hijos, 40 años con el agro.
Nueva tolva autopropulsada con S, equipada con inoculador y cinta transportadora. Se opera a control remoto y reduce costos. Tres máquinas en una. Acoplados con S. 60 años fabricando calidad. Porque son tiempos en los que la confianza en una gran marca hace la diferencia. Tedeschi refuerza su compromiso al servicio del hombre de campo. Tecnología y confort puestas al servicio de la producción. Tedeschi, la fuerza de un líder. Agroprofesional, consultora agropecuaria. Asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar. Asegure sus cultivos con granizo 4x4 de La Segunda. Un seguro doble protección para ganar en todos los terrenos. Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas y JMC N900 para 4 toneladas. Ahora financiado al 17% anual. Orio Hermanos. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estuvimos en el cierre de año de la empresa Monsanto. Nos recibió su presidente, Juan Farinati. Nos hace un balance del año y de la importancia de la vuelta del maíz. Sí, creo que este año fue un año realmente muy positivo, con un montón de oportunidades que pudimos capturar como sector y un montón de aprendizajes, que eso es lo bueno. Creo que fue un año histórico para el maíz en Argentina. Las decisiones que tomó el gobierno a la hora de sacar retenciones en ciertos cultivos realmente potenciaron las decisiones por parte del productor en la siembra de maíz y de trigo. En el caso de maíz, nosotros hicimos una inversión muy importante, aumentando en 250 millones de dólares la inversión para producción de semillas en el país, triplicando la producción de semillas. Crecimos muchísimo en lo que se refiere a otorgamiento de crédito a los productores. Este año entregamos crédito directo a productores por 400 millones de dólares en pequeños y medianos productores. Así que realmente un montón de avances en la agricultura y en lo que a cultivo de maíz se refiere. El que haya más maíz es muy bueno para la agricultura como un todo. De hecho, obviamente, un productor que hace soja sobre un rastrojo de maíz tiene mucho mejor rinde y al mismo tiempo hace una agricultura mucho más sostenible y sustentable, ¿no? Así que creo que la introducción de nuevos cultivos y de una agricultura más agronómicamente ordenada, creo que es una gran oportunidad para el sector. Creemos que nosotros estamos en un punto de inflexión en la Argentina y en la agricultura a nivel mundial por dos factores. En la Argentina, primero, por todo el tema de adopción de tecnologías en soja y el tema de cambio de modelo de negocio y cómo el productor paga por la tecnología, que eso es una gran oportunidad para que vengan nuevas inversiones al país. Y en lo que se refiere a agricultura mundial, me parece que toda la venida de herramientas en base a información para que el productor pueda tomar y utilizar mejor las tecnologías es algo que se viene muy fuerte en la Argentina. Hoy, durante esta campaña, lanzamos la plataforma de prescripciones en maíz. Está teniendo una muy alta adopción con muy buenos resultados. Así que estamos viendo que el productor no solamente va a estar recibiendo tecnología física, o sea, una bolsa de semilla de maíz, un agroquímico por parte de las compañías, sino también herramientas de información que le van a permitir potenciar el rinde. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Continuamos en Carcarañá, instalaciones de Conecar. Vamos a dialogar con el ingeniero José Luis Triviño, quien es presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, que organiza este encuentro aquí con éxito, José, porque se ha llenado la carpa, están todas las empresas, el día es espectacular también. Sí, a ver, tratamos de manejar todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Pero le sumás lo último que dijiste y es genial. La verdad que el clima no lo podemos manejar, pero hoy está de nuestro lado también. Orgulloso como presidente de la Cámara, representando en este momento a la Cámara Argentina de Feedlot, de tener una empresa tan importante, ¿no?, con un empuje como Conecar, líder en lo que es hotelería, en lo que es servicio en la industria feedlotera. La verdad que la gente acá, fantástico, organizó todo muy bien, junto con el staff de la Cámara y el staff de Conecar, ¿no? Así que muy, muy contentos y muy satisfactorio esta jornada. Bueno, contanos cuál es el objetivo de la Cámara de hacer estos encuentros a campo aquí con los actores de negocio. Te cuento, estas jornadas a campo que hacemos
Filoteras, las empezamos allá hace 6 años aproximadamente. Vamos por todo el país, vamos a Salta, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, en el oeste, en el sur, en la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe. Hicimos varias jornadas, ahora vamos a ir, hicimos en Mendoza, vamos a hacer en otras provincias que nos falta, y la idea, Córdoba, ya hicimos también, y la idea es estar cerca del productor, ¿no? Cerca de los socios, y de esa manera también acercar nuevos socios que están golpeando las puertas, que están iniciando sus actividades en la industria filatera, y estar cerca, y es uno de los objetivos. El otro objetivo es de alguna manera mostrar las nuevas tecnologías, desarrollo, investigación que están desarrollando empresas como Conecar, y otra actividad que buscamos es el perfeccionamiento, ¿no? La enseñanza a campo de la gente que trabaja en el filo, desde encargados, ya sea capataces, jefes de sanidad, empleados de lo que es nutrición, mixeros. Entonces, de esa manera vamos perfeccionando, profesionalizando todo lo que es la industria filotera. Así que muy contentos, hoy hay cerca de 500 invitados, la verdad que fantástico. Y José, en un marco, en una tendencia donde cada vez más se busca confinar al animal, y es un negocio que está creciendo esto de poder criar y engordar en lugares reducidos, ¿no? Exactamente. A ver, la soja de alguna manera en los años 90 comenzó a empujar, allá por los años 2000 ya está cada vez más fuerte, y vos sabés que los mejores campos se transforman hoy en agricultura. Y la única actividad que puede dar abasto con esa hacienda para que no sea vendida a faena es el filo. Entonces, toda esa hacienda va al filo. Creemos que hoy, por ejemplo, la faena de filo en la Argentina ronda el 60-65%, va creciendo. Creemos que en los próximos 10 años va a andar en un 90%. La única forma de engordar hacienda de calidad es a través de un corral. Así que eso cada día está más firme, y lo ves en estas jornadas, ¿no? Que la gente se acerca en un pueblo en Carcarañá, se acerca a todo el sur de Santa Fe, vienen de Córdoba, del norte de Buenos Aires, y tenés 500 productores preguntando, estando arriba del tema, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Te cuento, hoy en el día vamos a recorrer los corrales, vamos a recorrer todo lo que hace la firma a campo, y básicamente es estar cerca y estar atento a todas las preguntas que quieren hacer. Después, como cámara, nosotros tenemos más actividad, ya el año se está terminando, tenemos más actividad, pero más que nada en todo lo que es estar con todos los temas gubernamentales, ¿no? De acá a fin de año estamos discutiendo con el gobierno nuevas medidas, así que estamos trabajando. El 15 de diciembre tenemos la última reunión con el presidente de la Nación, y para el año que viene esperamos nuevas novedades en cuanto a apertura de nichos para exportación. Estamos viendo la posibilidad de China, ¿no? Que cada vez los chinos tienen un valor adquisitivo mayor, entonces están buscando carne de alta calidad. No solo querían, antes querían carne y volumen, ahora le suman carne de alta calidad. Y el único que la puede abastecer en la Argentina es el filo. Quédese con nosotros. En instantes volvemos con más Solo Campo. Hay marcas que se llevan en la piel, que van narrando de una generación a otra los valores que nos identifican. Apache, 60 años sembrando historias. Bustinza Goma Metalmecánica, variedad en productos de goma, tubo monotolva, correa plana sin fin y roto enfardadoras. Banda para sistema Draper. Bustinza Goma, Bustinza, Santa Fe. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Financiamos tu sueño. Adquirí tu New Holland a 5 años con tasa del 4%. Demagro, www.demagro.com.ar. Complementos proteicos Conecar logran una dieta equilibrada con óptimas ganancias. Conecar, nutrición animal, más eficiencia, más producción. Este año, otra vez en el campo junto a vos, Soluciones Agropecuarias, distribuidor oficial Pioneer, BASF, Dahuagro, Soluciones Agropecuarias, Carcarañá.
una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Franklin Voglich SRL, concesionario oficial John Deere, líder en ventas, servicios y repuestos. Santa Teresa, Pergamino, Junín, Villa Cañas y Lincoln. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Armstrong, provincia de Santa Fe, recorriendo con el ingeniero Claudio Del Vecchio los cultivos. Su empresa agroprofesional, más allá de sembrar y hacer servicios, asesora a productores. Y es un buen momento, Claudio, para hacer un análisis, porque vemos un déficit hídrico importante que está castigando la soja y el maíz que está sembrado, ¿no? Así es. El clima en el mes de octubre produjo un cambio, digamos, importante. Se tornó de aquel agosto y septiembre que tuvimos con excesos de lluvia por arriba de los promedios, incluso con algún problema que produjo encharcamientos y anegamientos, a octubre, que realmente se tornó en una situación de menores ocurrencia de lluvias. Octubre cerró para nuestra región con un promedio de 70-80 milímetros. Hasta ese momento las labores de siembra de maíz e inicio de lo que es siembra de soja fueron de manera normal y no se veía un efecto importante. Noviembre se comportó o se acentuó este freno en las lluvias. Hoy estamos terminando noviembre, comenzando diciembre. El mes de noviembre va a cerrar para toda esta zona núcleo con 35-40 milímetros de lluvia. Eso es un valor bastante más bajo que lo normal, que son 100-120 si tomamos un registro de 35-40 años. Yo digo que hoy, terminando noviembre y como decimos, iniciando diciembre, no tenemos que hablar de una situación dramática en nuestra región. Sí de un estrés que está impactando los cultivos. Si lo analizamos por cada uno, en el caso de maíz, lo que estamos viendo es un cultivo que se ha desarrollado de manera bastante normal desde la siembra, que fue por allá por inicio de septiembre, a mediados de septiembre. Hoy está desplegando su séptima hoja. Y está cultivo frenado de alguna manera y aguantando y soportando este estrés que está pasando estos días, donde ya las temperaturas y la radiación comienza a ser muy importante. El impacto en este cultivo es eso, justamente el freno. En un momento donde el cultivo, nosotros decimos, empieza el crecimiento rápido, necesita absorber mayor cantidad de milímetros de agua y también de nutrientes, y eso no se está dando. Por eso es un retraso, digamos así, en la fenología. De ocurrir las lluvias durante el mes de diciembre, nosotros estimamos que va a recuperar ese desarrollo y no tenemos que hablar de impactos severos. La situación contraria sería que realmente nos parezcan las lluvias y ahí estaríamos en una situación más complicada para ese cultivo. Para el caso de soja de primera, tenemos que decir que la siembra se realizó de manera normal. Como se ven, los cultivos están en un desarrollo vegetativo normal. En algunos casos, los primeros lotes sembrados ya están en inicio de floración. El impacto ahí en el cultivo de soja de primera en nuestra región, de la falta de lluvias, es justamente eso también, es el retraso en el crecimiento normal. Si nosotros hubiéramos tenido las lluvias normales de noviembre, los lotes de soja ya tendrían surco cerrado, decimos nosotros, el acercamiento entre líneas, con montones de ventaja para el productor y para el cultivo en sí, y por ejemplo con respecto a la aparición de las malezas difíciles de difícil control. Hoy tenemos que ver un cultivo frenado también en su crecimiento, también como expectante a las lluvias, con un estrés marcado, y comienza a aparecer las plagas, cosa que hace por lo menos dos o tres campañas no era tan frecuente o la aparición era muy esporádica. Hoy ya tenemos que hablar de presencia, por ejemplo, de oruga bolillera, una de las plagas que no nos molesta tanto y es de tan difícil control. Hay una presencia inicial ya en los cultivos de soja que están, como digo, frenados. Y bueno, esta situación de noviembre tan seco que no se revierte genera una condición, si se quiere, ideal para lo que es la aparición de otros insectos que van a afectar el cultivo. Entonces, nuestro enfoque, nuestra atención por estos días es caminar los cultivos y estar más presente a plagas que a enfermedades. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Armstrong, provincia de Santa Fe. Aquí Expo Agro ha convocado a expositores, fabricantes, a los protagonistas de la muestra que se va a desarrollar el año que viene en el mes de marzo en San Nicolás. Rodrigo Ramírez es gerente general del evento. Bueno, esta idea de Expo Agro de estar muy cerca del protagonista, no del expositor, Rodrigo. Es muy importante poder explicarles a nuestros clientes las cosas que estamos haciendo, que nos cuenten lo que necesitan hacer y eso poder traducirlo después en lo que es la muestra en Expo Agro, ¿no?
En ese marco, normalmente estas giras que hacíamos por el interior visitando a nuestros clientes, las hacíamos para venir a promover la venta del Expo Agro del próximo año. Hoy día han cambiado bastante las cosas y creo que estamos viendo resultados de este acercamiento, de poder entender lo que los clientes necesitan. Y ya de las 40 personas que participaron hoy día de este evento, todas las empresas están confirmadas ya de participación. O sea, no es una reunión en la que vinimos a vender. Sí vinimos a contarles las mejoras que queremos hacer para la próxima Expo Agro, a escuchar qué opinión tienen sobre esas mejoras, a entender qué cosas nuevas hay que poner y cómo hay que trabajar todo esto para que ocurra esto que hemos conversado con ellos, que Expo Agro es un ambiente de negocios, es un contexto para hacer negocios. Y eso es muy importante como definición, porque las empresas se preparan para poder venir a hacer una oferta de negocios adecuada. Los bancos ya están empezando a moverse para tener disponibilidad de tasas para todo esto. Y por el otro lado, los contratistas rurales, que son uno de los ejes principales de lo que es Expo Agro, porque son los que compran entre el 50 y el 80% de la maquinaria agrícola que se vende en Expo Agro, también puedan venir a la convocatoria a esta exposición. Estamos muy contentos, también le vamos a poner mucho foco a todo lo que se conoce como AgTech, que son estas nuevas tecnologías. Vamos a tener, además del tecnódromo, que es donde se muestran las que ya están en fase de implementación, un montón o una carpa entera de empresas que están con startups, para que los chicos que están desarrollando, o no tan chicos también, que estén desarrollando todas estas aplicaciones nuevas, la tecnología digital, tengan un espacio para poder mostrarle a toda la gente que participa lo que está ocurriendo. Pero ya va a haber cambios sustanciales y para bien, como por ejemplo la parte pavimentada del circuito que se va a usar para la exposición, calles con ripio y desagües que van a ser permanentes, que no se van a improvisar si llega a llover un par de días antes, ¿no? Sí, son todas las mejoras que estamos esperando tener. Venimos trabajando muy aceleradamente para llegar con todo esto. Esto es como cuando uno construye la casa. Siempre uno dice, bueno, no, en junio la tengo lista, y pasan después 6 meses y todavía la casa no estaba terminada, ¿no? Esto es normal que ocurra. Lo importante es que nosotros tenemos muy clara cuáles son las mejoras que tenemos que hacer. Nos podremos demorar un poco más o un poco menos, pero vamos a ir en el camino, porque es lo que la gente nos ha pedido, es lo que necesita la gente para tener este ambiente de negocio que estamos hablando. ¿Fecha seguirá siendo de martes a viernes? Va a seguir siendo de martes a viernes porque es una exposición de negocios, ¿sí? El público que estamos convocando va a hacer negocios. Es del 13 al 16 de marzo del año 2018 en el kilómetro 225 en San Nicolás. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy. Estuvimos en Las Parejas, provincia de Santa Fe, junto a Pache, que cumplió 60 años fabricando implementos agrícolas. En Carcarañá, junto a los amigos de Conecar, que desarrollaron su jornada ganadera. En Amtron, el ingeniero Claudio Del Vecchio nos da un panorama de los cultivos en la región. Y también se viene Expo Agro en San Nicolás y le contamos cómo se prepara. En 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces.